Y ahora recibimos a otra candidata a ser fallera mayor de Valencia. Ojo, fallera mayor de Valencia. ¿Lo has asumido? No, aún creo que sigo en la nube. No me ha dado tiempo aún a ¿Seguro? Sí. ¿Y ves todos los medios de comunicación que estamos sí, aquí? Sí, creo que estoy empezando a ser consciente de ello. Muy bien, ya cuando estuviste conmigo en la falla, en sí. Santiago los señores, dice, pues vale, tal y cual, pero ahora aquí no. Bueno, vamos a saber, Sandra, ¿qué más? Sandra María Moya Sánchez. De la falla. De la falla Santa Genoveva Torres, arquitecto Tom Salfa. Sector Rascaña. ¿Y agrupación? Rascaña. Rascaña, sí señor. Dime tu fecha de nacimiento, Sandra. El 12 de abril de 1992. Del 12 de abril de 92 tienes ahora 24. 24 añitos. Sí señor. Dime el nombre de los papis. María Teresa Sánchez y José Pablo Moya. Le mandamos un saludo a los dos. Un beso. Sí señor. Sí. ¿Hermanos? Una hermana. ¿Cuántos años tiene tu hermana? 18 recién cumplidos. Anda. El jueves, pues le mandamos un besito. ¿Cómo se llama? Natalia, te felicitamos públicamente. El 18 de julio cumplió los 25. Mira que... Perdón, los 18. Los 18. Perdona, Natalia. El 18, sí. Bueno, Sandra, pues nada, le manda, supongo que estará contenta y sí, emocionada. Vamos, es el mayor regalo que me has podido dar. Anda, sí. Sí, qué guay. Qué guay, sí, señor. Bueno, pues dime si tienes pareja. No tengo pareja. ¿Y el currículum fallero? ¿Cuántos años eres fallera? Bueno, pues soy fallera 24 años, desde el momento en que nací. ¿Y de qué falla fuiste antes? Pues de San Juan Bosco, Duque de Mandas. Sí, señor. ¿Y fuiste fallera mayor infantil? Sí. ¿Allí, en San Juan Bosco? Sí, en el 2003. ¿En el CLOT? En el CLOT. ¿Estudias o trabajas? Estoy trabajando. ¿Dónde trabajas? En una escuela infantil, soy educadora infantil. Eres educadora infantil, muy bien. Pues dime tus gustos o hobbies personales que tienes aparte de las fallas. Bueno, pues el tiempo que tengo libre, que no hay nada en la falla, nada es absolutamente nada, porque estamos quedando y hacemos comida o nos juntamos a preparar cosas. Me suelo ir a Estivella, que tengo allí una casita. Y... Estivella es provincia de Valencia. Sí. Sí, señor. Sí, que es provincia. Es que el otro día dije de Castellón, me equivoqué. Es provincia de Valencia, Estivella, provincia de Valencia, sí, señor. Sí. Pues qué bien estás allí, ¿no? Sí. ¿Es donde vas a veranear este verano? Es donde voy a veranear este verano. Qué guay, sí. Con el calor que hace ahora aquí y luego allí con lo fresquito que allí se está. Está muy fresquito, sí. Disfrútalo. Sí, señor. Bueno, pues cuéntame qué tipo de música es tu favorita. Pues tengo un gusto amplio, la verdad es que la música me encanta desde bien pequeñita. Y así como artista preferido tengo a David Bisbal. David Bisbal, bueno. Si te perdieras, ¿dónde iríamos a buscarte, Sandra? A la Plaza de la Reina. A la Plaza de la Reina, ¿te gusta toda aquella zona? Sí, eso. Es ver, entrar y ver los monumentos así, me encanta. Eso. Te encanta. ¿Quién te hace los trajes? Una modista particular. ¿Se llama? Mati Torres. Bueno, pues le mandamos un saludo a Mati. Sí. ¿Y quién te peina? Marta Parra. Marta Parra, también del sector y fue sí, de la corte. Sector, sí. Y amiga de la casa, le mandamos un beso a Marta, por supuesto que sí. Pues llega el momento tan esperado del trivial fallero, Vicente Forriols, que lo tenemos aquí preparado con las preguntas y a quien saludamos ya. Don Vicente, adelante. Hola, buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Aquí con Sandra? Hola, con Sandra estamos, muy bien. Fallera mayor de Rascaña, de una falla de Rascaña. Sí. Bueno, pues vamos con estos enunciados falleros, si te parece, vale. Sandra. Vamos allá. ¿Hay comisiones en poblaciones conjuntas locales integradas en alguna agrupación de Valencia? Sí. Espera. Ah. Espera, Sandra. Ah, vale. Te damos tres respuestas, una de ellas válida. Vale. No, sí. Sí, si lo permite Junta de Trafallera. ¿Cuál de los tres es? No, sí, o si lo permite Junta de Trafallera. Si lo permite Junta, sí que hay. Sí que hay. Y en tu agrupación la hay. Dos concretamente. Almacera y Cal. Está sí. El Truy de Almácera y este. Perdón, el Ventorrillo. El Ventorrillo. Sí, hay dos. Y la de Bonrepós. Sí, Bonrepós. Bonrepós y el Ventorrillo. Bonrepós y Mirambell y el Ventorrillo. Eso es. Bueno, pues muy bien. Muy bien. Segunda pregunta. Vamos con la segunda, que dice: segundo apellido de la fallera mayor infantil de Valencia del 2015. Uh-huh. En 2015. Recordamos que era María Donderis. María Donderis, Sánchez, González o Herrero. Ay, Herrero, si no me equivoco. No, Herrero soy yo. No, Sánchez. Sánchez. María Donderis. Creo que por detrás lo sabía. Menos mal que no lo ha soplado. Bueno, Sandra, vamos con la tercera, ¿y te parece? Vale. Vamos allá. ¿Dónde está la falla de lo liberado?
Gloria, Felicidad, Tremolar. Se llama la falla, está en lo liberal. Sí. Que es la comisión, de vamos a la pista, la comisión que más censo tiene de Valencia, que más falleros tiene, con 1.200. Sí, efectivamente. Vale. Bueno, pues está en Castellar, en Pinedo o en el Saler. La falla de lo liberal, piensa. Castellar, Pinedo o el Saler. ¿La habrás oído sí, seguro? Sí, que la he oído seguro. Seguro, pues di la que te parezca. Si no es el Saler. La que crees. No, está al lado de Castellar, está pegadito a Castellar. Sí. Es dentro de, forma de, parte, de Castellar o Liberal, Castellar o Liberal. Dentro del barrio de Castellar. Vale. Cuando veas por la V30 Castellar o Liberal, te acordarás de nosotros. Pues muy bien, Sandra, sí, muchas bien. Gracias. Ahí es un notable. Sí, todo lo mejor para ti, como tus compañeros le deseamos, en el pabellón de la Fuente San Luis. Gracias, Sandra. Hasta luego. Gracias, Vicente. Hasta luego. Bueno, Sandra, háblame. Para ti, una cualidad que deba de tener la Fallera Mayor de Valencia. Una. Para que a las compañeras que vienen después digan otras. Cada una decís una. Y así hacemos la Fallera Mayor de Valencia perfecta. Pues tiene que ser cercana al pueblo. Cercana. ¿Qué son las fallas para ti? ¿Qué es la fiesta de las fallas para ti? Bueno, para mí las fiestas de la falla es un modo de vida, ¿no? Que está a los 365 días del año. ¿Y qué es la falla, la Nova de Orriols para ti, Santa Genoveva Torres, arquitecto Tolsá y Alfahuir? Pues para mí es mi día a día. Tu día a día. Sí. Bueno, pues cuéntame, si el jurado decide que vas a ser de la corte en la Fonteta, ¿qué supondría para ti? Para mí sería llegar a un sueño, ¿no? Llegar a alcanzar un sueño. ¿Estás dispuesta? Estoy dispuesta. Si el jurado dice que sí, tú vas a decir que sí. Por supuesto. Perfecto, muy bien. Bueno, pues ahí tienes la cámara. Sandra, ¿quién quiere saludar? Bueno, pues quiero mandar las gracias a mi comisión por apoyarme durante todo el año y estar conmigo. Y ahora en este proceso que empezamos. Sí, señor. Bueno, pues a todos ellos le mandamos un saludo. Y a ti, Sandra, felicitarte, darte la enhorabuena y decirte muchísimas que pase gracias. Lo que pase en la Fonteta, eres una privilegiada por estar aquí ya. Pues sí, la verdad es que sí. Disfrútalo. Muchas gracias. Gracias a ti, Sandra. Ha sido un placer volver a verte. Amigos, aquí teníamos a Sandra de la Falla, Santa Genoveva Torres, arquitecto Tolsá, la Nova de Orriols.